Vamos a cantar una canción que fue éxito hace muchos años de Salvatore Adamo, una canción que se titula Inshallah, que yo ya hice una versión en idioma, en castellano, hace ya un tiempo, quizá más de un año. Yo la vamos a cantar en italiano. Y conforme estoy diciendo esto, la canción habla del pueblo de Israel. Me está viniendo a la memoria el problema de los palestinos y los israelitas que duran ya tantos años, donde prácticamente a diario muere gente en la franja de Gaza, Cisjordania, con el beneplácito de la comunidad internacional, con los Estados Unidos a la cabeza. La vida del ser humano está a expensas de que alguien con poder te permita vivir o no, así de sencillo. No hay más historia que esa. Y el resto, nosotros, que somos los que les permitimos que estén ahí, tampoco hacemos mucho por evitarlo. No. Es que esta gente tiene militares, es que estos militares son también personas y deberían darse cuenta los militares que a veces suprimir al pueblo, de alguna manera, es suprimirse a ellos mismos. A esta gente que tiene poder y que deciden cosas absolutamente injustas, no habría que hacerles caso. Es más, habría que destituirlos y en algún caso ejecutarlos. Directamente. Después vienen los listos, que no inteligentes, a decirnos que el ser humano es maravilloso. Mire usted por los cojones, gilipollas, el ser humano no es maravilloso, porque si fuésemos maravillosos, nadie haría lo que está haciendo. Nadie asesinaría por ostentar el poder, por el yo más, yo más, yo más, el quítate tú para ponerme yo. No lo haría nadie. El ser humano no es maravilloso. Mentira. No. El ser humano nos incluye a todos. Pues cuando haya tanto hijo de puta como hay actualmente en tantos puestos de responsabilidad, jodiendo al resto de la gente, que no me diga nadie que el ser humano es maravilloso, porque es una puta mentira. Yo no compro esa moda. Por poner un ejemplo, Hitler, la madre de Hitler, en lugar de haber parido a Hitler, tenía que haber parido, pues no sé, 500 ratas venenosas, por ejemplo. Es más, creo que la madre de Hitler no tenía ni que haber nacido tampoco. No sé si hemos evitado aquel holocausto. Pero bueno, total, era cuestión de meter miles y miles de judíos en hornos y asarlos en cámaras de gas y hacerlos después en tumbas comunes. Y lo que pasó en Kosovo, la guerra de los Balcanes, lo que está pasando en Israel con los palestinos, lo que está pasando en tantos y tantos lugares, aquí en España con ETA, en Colombia con las FARC, en México con los narcotraficantes, en Estados Unidos con la Maratón de Boston y las Torres Gemelas. ¿Es el humano maravilloso? ¿Alguien puede confirmarme eso? Ho visto l'Oriente nel suo scrigno con la luna per bandiera ed intendevo in qualche verso cantare al mondo il suo splendore. Ma quando hai visto Gerusalemme, piccolo fiore sulla roccia, ho sentito come un requie quando a parlare mi inchinai. E mentre tu, bianca chiesetta, sussurri baci sulla terra, si strappa il cielo come un velo, scoprendo un popolo che piange. La strada porta la
su obra, su dolce esposa, dolce amica, che riposa sulle rovine, prigioniera in terra nemica. Sul filo spinato con amore, la farfalla ammira la rosa, la gente così è cervellata che la ripudia se mai posa. Dio dell'inferno, Dio del cielo, tu che governi tutto il mondo, su questa terra di Israele ci sono bimbi che tremano. Inshallah, inshallah, se Dio vuole, inshallah. Le donne cadono sotto il tuono, domani il sangue sarà lavato, la strada è fatta di coraggio, una donna per una pietra. Ma se io hai visto Gerusalemme, piccolo fiore sulla roccia, e sento sempre come un requiem quando a parlare mi riprovo. Requiem per 6 milioni di anime che non hanno mausoleo di marmo e che malgrado la sabbia infame han fatto crescere Ciao, gente.